El barranco de la Encanta. Aquí hay un hilico de agua. Y tiene varios colores, en blanca, en rosa. Se ve que conforme se va haciendo más grande se van cambiando de color. Sí, va cambiando de color. Una especie de... Voy a ver si huele. No, no huele. Mira qué bonito que es. Sí. Están ahora en época de florecer, porque sí. Yo nunca la había visto. Los zarzales pues florecidos. La fruta va a traer el agua, no se seca, ¿eh? Así se viene llovido con ganas. Sí, es que esta semana pasada llovió bastante. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿no? Está lloviendo un montón. Yo creo que este año está lloviendo más que nunca. ¿Cuándo fue? ¿El lunes o el domingo? Llovió. Llovió todo el día, toda la noche. Pero luego también llovió, no sé si fue el martes o miércoles. ¿Y no para? Pues florecido. Qué guay. ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Qué bonito! ¡Qué verde que está todo, eh! ¡Qué bonito! Ay, pues yo sí. Ahora que lo dice, porque quiere debajo. Claro, yo no me acordaba. Ay, qué bien huele, ¿eh? Huele así como a hinojo, ¿no? A hinojo. No lleva mucha agua. Lleva poca agua, ¿eh? Entonces no podemos tirarnos al picado. No, bañarnos me parece que no. Qué guay. Ay, muy buena, gorda. ¿Qué me da? ¡Ey, no te rimes! Ah, pues no, no quiero verlo. Okay. Es una excursión. No, pero por aquí baja también hay. Esas son las camisetas que llevan camisetas así de montana. Están encima de la roca. Ve mirando para el suelo que hay alguna sí, raíz. Sí, sí, no te preocupes. En el móvil, igual, grabo, no, pero grabo un poquito y enseguida lo quito. Soy más patosa para andar por aquí. No nada, que se embala.
Nada, va bien. La nena va por allá adelante. Era escalador y esquiador de alta montaña. Yo era rastrero. Necesito las dos manos. La fuente. Ahí está la fuente. ¿Quién quiere agua? Hola. Aquí siempre has cogido agua. Ahí arriba, la he cogido ahí arriba, para que ha crecido tanto los matorrales. Sí. Ya no se puede subir, antes se podía subir ahí arriba. Pero ahí está más bonita. Sí. Qué verde, poca gente cogerá agua. Sí. Se tiene que llevar. No, claro, aquí está. El único problema es que hay que llevar peso. Hemos subido una cuesta, con el tiempo que hacía que no subíamos, o no subía yo, y el resto también, nos ha costado un montón. Ya es la marca que tengo. Esto del sol diario, me queda la marca. Bueno, vamos a seguir. Un barranco que hay ahí. No se ve bien, pero estamos súper alto. Esta es la cola del barranco. Y nosotros vamos allá. A ver, por allá. Por ahí. Con la familia. Vale, ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final. Que me engancho. Ahora se ha escondido el sol y hace muchísima calor. Mira, a ver, están ya cogidas. Son campos de cerezos. Mira. Por ahí tenemos que volver ahora, por el barranco para abajo. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho hacer senderismo por la montaña. Y después de bastante meses, porque sí que ando por caminos, cerquita de casa. Bueno, sí que andamos los domingos alguna rutita pequeña, pero esto así de ir con familia y fatiga, porque hace muchísima calor y aparte hemos subido una cuesta muy muy grande. Por ahí arriba, no, es por ahí arriba. Ah, ¿por ahí arriba? Por ahí arriba hay gente que baja, no sube. Ah,
Pero también, como hace tiempo que no pasa nadie, ha crecido los hierbajos. Muy poca agua y mucha gente. No sé el por qué. Esta ruta la hemos hecho varias veces y siempre ha habido gente, pero como hoy no. No sé si es que, bueno, pues después de la pandemia que hemos pasado, pues a la gente le gusta salir a la sierra. Vamos allá. Hay gente por ahí bañándose.